walking on rolling, walking on jumping into conclusions. Greta, it's I think a sensitive soul that tried to learn the correct way to live and put others before myself. And that's what I try to do when I'm singing, just to live the nature do through my body, whatever the other person needs to listen or to feel. So I love when someone comes after a show and is like, oh, I was really happy, I enjoyed that version of or cover of. So I'm very happy when that happens, because it's part of my life to put others before myself. I try to. Viví en Nueva York, y en Nueva York tuve la posibilidad de aprender de grandes artistas, de meterme en la cultura de la música que me inspira y que, bueno, desde el comienzo siempre fue parte de mi proceso. Ahora es como que me abrí a cosas más nuevas y creo que fue indispensable el haber vivido allá en Nueva York, en Barcelona y en Israel para formarme como artista y seguir formándome. Fue una inspiración total y bueno, siempre agradecida por la oportunidad de aprender allá. Bueno, creo que son los más simples de un artista, que es que llegue la música a quien tenga que llegar y que los haga felices. Así que creo que es un proceso de toda la vida y que estamos en eso, y es constantemente en mejorar en la profesión para poder llegar a otras personas. Me gusta que salga natural, que no sea algo como que intento trabajar, que no se interponga el razonamiento, sino que sea algo como abrir la boca y que salga, ¿no? Así que mi sueño es eso, que de lo simple llegue a otras personas y sea lo mejor para otras personas. Me encanta sentarme en el piano y ver qué sale, ¿no? Qué sucede. Así que muchas veces cuando empiezo una canción son con acordes de piano y después la letra. A veces escribo algo y eso lo llevo y lo canto arriba de los acordes que tengo en el piano. O a veces simplemente de 5 o 6 canciones sale una. Y hay otras etapas que el proceso creativo está un poco dormido, pero bueno, hay que aprender a ser más paciente con esos momentos, ¿no? Y no entrar en desesperación, porque es parte del proceso creativo, ¿no? Esos silencios artísticos. Entonces, no sé si es una pregunta lo que responder, pero sí algo que me gustaría compartir, y es que es hacer eso que amas, ya sea cantar o algo artístico o viajar. Hacerlo porque es hoy, y eso que sentís internamente, hacerlo, seguirlo. Así que si tienen ganas de cantar, canten. Si tienen ganas de hacer música, hagan música. Si tienen ganas de amar, amen. Y bueno, que sea la vida un poco más feliz y más linda. Vivir en el presente. Trying to forget about everything I felt before. And if you let me be part of your story of love, 'cause I'm a tiene que haber un blooper. Si no, era todo muy perfecto. Vamos. Okay.